En prisión preventiva quedaron 5 de los 9 imputados que eran parte de una banda, organización criminal de extranjeros, que fueron detenidos por carabineros vinculados al tráfico de drogas y al control del territorio a través de armas de fuego en una toma en Puente Alto. La líder de esta agrupación había sido catalogada ya por la policía de Colombia en 2010 como una de las fugitivas más peligrosas de Cali. Luego escapó a nuestro país, donde se asentó en este campamento de Puente Alto. Carabineros solo se la mostrará de espaldas. La jueza de garantía de Puente Alto impidió mostrar su rostro en la audiencia, pero por su peligrosidad nosotros se la presentamos de frente. Sandra Acevedo Riascos, de 47 años. Ella es conocida como la doctora en la toma, el sueño de todos, bautizada también como la patrona de los lujos por su jacuzzi y piscinas que disfrutaba en medio de este campamento allanado por el OS-7 en busca de armas y drogas. Ya en el año 2010, la prensa colombiana la ponía en primera plana como una de las dos mujeres más buscadas de la ciudad de Cali. Y sin duda, acá en Chile comenzó a pavimentar su camino delictual de la misma forma, incluso cobrando dinero a otros habitantes del campamento. Y tampoco vamos a aceptar que en un territorio de Chile se cobre, pero si no es normal. Y tampoco es aceptable porque es un delito. Nadie, digamos, por vivir en un lugar tiene que pagar, salvo que lo que le corresponde legalmente, pero no tiene por qué entregarle dinero a alguien que tiene el control de ese territorio. Eso no lo podemos permitir. Ya el día miércoles se habían allanado 22 viviendas en esta toma de Puente Alto, sabiendo que el clan de los Caicedo tenía atemorizado al resto de la población con su venta de drogas, armados por disputas territoriales que incluso tuvieron con el peligroso Tren de Aragua en abril pasado, donde la banda venezolana los asaltó. Hace un poco más de un mes, esta toma fue intervenida, al parecer, por ciudadanos venezolanos y se dice que eran del Tren de Aragua, los cuales, coincidentemente, dentro de las casas que esta organización venezolana ingresó, efectivamente, a gran parte de las casas que nosotros allanamos el día de ayer. Pero pese a todo, igual obtuvimos resultados positivos, sacando gran cantidad de droga. O sea, como quien dice, el Tren de Aragua se le adelantó a la policía robándole a los colombianos, pero no se establecieron en ese lugar. Eso motivó la renuncia del administrador de la toma, eligiendo a la patrona de los lujos como su sucesora. Curiosamente, en su domicilio se encontraron armas y en las casas de José Bercil Caicedo y Fabricio Caicedo Velasco, drogas y más armamento. Sí, vamos y estamos operando especialmente en estos lugares donde estas bandas se apoderan del territorio. Una vez que nosotros logramos, ¿no es cierto?, encontrarlos, radicarlos, detenerlos, vienen otras instituciones, evidentemente, que tienen que también poder hacer su trabajo. Y claro, a quien le pasa la responsabilidad del general es al Ministerio Público y los tribunales. Por eso, este jueves, en la formalización, la Fiscalía Sur le imputó los cargos más graves a la mujer de 47 años y a la familia Caicedo. Tráfico de drogas e infracción a la ley de armas, quedando 5 de ellos en prisión preventiva. Se expuso en la audiencia del control territorial, de los ámbitos de los cobros, recaudación, de esta especie de gastos comunes en temas de seguridad, por ejemplo, al interior de esta toma y este campamento, y se expuso igualmente la vinculación y asociación de los delitos respecto de tráfico de drogas, microtráfico, tenencia ilegal de armas de fuego, de partes, piezas de armas de fuego, así como también de municiones. Ahora las personas que trabajan honestamente en la toma esperan poder vivir en paz, ya con esta banda fuera de su campamento, sin las habituales balaceras y venta de drogas. El presidente Gabriel Boric le respondió hoy a la alcaldesa de Santiago, quien también es parte de la coalición oficialista y quien había criticado la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad en su comuna. El presidente dijo que no había improvisación en esta decisión y que no tenía tiempo para peleas políticas. Escuela de Formación, buenos días. Saludó antes de las 8 de la mañana y en la Escuela de Formación de Carabineros respondieron al unísono. Escoltado por la ministra del Interior y el general director de la institución, el presidente Gabriel Boric llegó hasta Cerrillos, donde pasó revista a los 509 efectivos que se integrarán al despliegue policial del Plan Calles sin Violencia en la región metropolitana.
Se trata de policías uniformados que son parte de los 1.669 funcionarios adicionales anunciados para la región, 909 de ellos nuevos efectivos y 760 resignaciones. Refuerzo a las policías para enfrentar la crisis de seguridad, gestiones que se suman a la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en la comuna de Santiago, una medida que la alcaldesa Iracy Hasler ha criticado en duros términos. Aquí hay una medida improvisada que afectaría a la región metropolitana, a la zona más poblada del país, y además, como usted señala, que no fue con consulta ni conversación ni con los alcaldes, alcaldesas, ni con el Congreso. Estos son hechos concretos, no declaraciones grandilocuentes, hechos concretos. Acá no hay atajos, no hay improvisación. Y tampoco, al menos yo, tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad porque no nos conducen a nada. No hay improvisación, aseguró el presidente, mientras la titular de Interior, Carolina Toá, también abordó el tema respondiendo a las críticas por el lugar en que se construirá el penal. El gobierno siempre supo, porque además conocemos los temas en los que trabajamos, que la instalación de una cárcel iba a ser polémica en cualquier parte que la pusiéramos. Por supuesto que se han pensado todas las alternativas. Y esta es la más conveniente. Flanco abierto que complica la moneda, donde no han logrado cuadrar filas. ¿Ha podido hablar con la alcaldesa de Santiago por el tema de la cárcel, presidente? Tengo una relación permanente con todos los alcaldes de la metropolitana y del país. Muchas gracias. Yo creo que la disputa aquí no es entre gobierno y alcaldes, sino todo el Estado de Chile luchando contra la delincuencia con un apoyo transversal de todos los sectores políticos y de todos los actores políticos. La alcaldesa está representando la opinión de una comunidad. No conozco que haya una corriente de opinión en Santiago que esté juntando firmas para pedir que por favor dejen la cárcel en Santiago. Entonces hay ahí miradas distintas. Es un tema complejo, creo que lo que tenemos que provocar es recoger todas las miradas, viendo medidas de mitigación. Diferencias sobre el lugar idóneo para construir un nuevo penal en Santiago, cuyo anuncio fue apenas el inicio del fuego amigo, que pese al paso de los días aún no se ha logrado aplacar. Y la siguiente es una cifra muy preocupante. Según la PDI, en lo que va de este año, ya se han incautado casi 120 kilos de drogas en el aeropuerto, que es más que todo lo que se incautó durante el año pasado. Claro, en el 2023, durante todo el año, fueron 108 kilos. El problema, evidentemente, va en alza y, además, las maneras de intentar ingresar esta droga al país son cada vez más sofisticadas. Sí. Este perro se llama Jonas y es parte de la brigada canina de la PDI. Revisa cada equipaje y encomienda en el aeropuerto de Santiago, lugar donde este año la brigada antinarcóticos lleva más de 100 procedimientos como estos, detectándose una alza explosiva en la droga incautada. Recaen por el aumento de la movilidad de pasajeros y esta reactivación que ya viene en ascendencia. Una mayor movilidad de pasajeros, por consecuencia, una mayor probabilidad a la comisión de delito y, en efecto, un desarrollo en el aumento de las incautaciones. Según cifras de PDI, en lo que va de este año, son más de 117 mil gramos de droga incautada en el aeropuerto. Lo más complejo es que esta cifra ya superó el total incautado el año pasado, más de 100 mil gramos de droga. Al igual que el 2022, que superó los 80 mil gramos. Las más incautadas, en primer lugar, la cannabis o marihuana, y en segundo lugar, la cocaína, con más de 6 kilos. Yo diría que un conjunto. Por un lado, las personas están tratando de ingresar más drogas al país porque es un negocio lucrativo, ilícito, hay mucha demanda al respecto, pero también las policías, al intensificar el control más automatizado, que hoy día todas las maletas pasan por escáner, ha hecho que obviamente tengamos más descubrimiento que los años anteriores. Hoy en día nosotros hemos evidenciado, no solamente en materia aeroportuaria, sino que también a nivel nacional, cómo las organizaciones criminales se están colocando a la vanguardia, están tomando nuevos métodos, nuevas formas, y en ese sentido nosotros también hemos tenido que ir avanzando y movilizando las formas de control y fiscalización. Claro, desafortunadamente la evolución es también para los métodos que usan estas bandas, desde maletas con paredes falsas, envases de alimentos en polvo, hasta figuras de adorno. También lo encontramos en botellas, en estado líquido, en cautaciones de droga. Hemos encontrado también, como mencionas tú, piezas figuras decorativas, como piezas de ajedrez, como piezas decorativas. Entonces,
siempre el foco va a estar en dar una normalidad respecto al control que se realiza. Me pasaron datos de los pasajes. ¿Cuánto te pasaron? 1.560.000. Sí, lo que sale en la foto, ¿cierto? Sí. Ya. Lo redondearon. Ya, full. Y después la estadía que tú dijiste 400. ¿Ya te lo pasaron igual? Sí, me pasaron los 400. Este audio muestra la logística para coordinar una millonaria entrega de droga, aunque en esta oportunidad desde Chile al extranjero. Operación Bruselas. En este caso la idea era sacar droga sintética hasta Europa, donde los miembros del grupo fueron detenidos. Grafica la coordinación con agencia de viajes, ya que los pasajes y la estadía eran pagados por quienes querían las sustancias ilícitas. En Chile, la droga sintética que lidera las incautaciones es el éxtasis con casi 80.000 gramos. En este triste ranking también está la metanfetamina. Venía en una especie de adornos, los cuales para poder obtener la metanfetamina de ellos debía ser tratada, o sea, debía ser extraída esta metanfetamina de los adornos para posteriormente dosificarla y realizar la confección de los comprimidos, y es el que llega al consumidor final. Y eso hace obviamente que también existan delincuentes que quieran traer esas drogas al país porque han visto que se ha ido abriendo otras tipos de drogas para la comercialización. Sabemos siempre que cuando hay clientes aparecen los vendedores, y en este caso obviamente que no es distinto. 35 personas han resultado detenidas por estos delitos, en su mayoría chilenos, seguidos de personas bolivianas y colombianas. Los procedimientos son 24/7, no paran en el aeropuerto, y claro, la idea es frenar este fenómeno que no es nuevo y que evoluciona con el pasar del tiempo, por lo que la policía también debe estar en constante alerta.